Buenas noches, bienvenidos todos, gracias por estar presentes en esta exposición de proyectos, el foro de pregrado para la Facultad de Gestión y Alta Dirección y para la Facultad de Estudios Interdisciplinarios, que es una actividad como parte del Encuentro Anual de Investigación, Innovación y Creación de la PUC en el 2021. En principio, bueno, muchas gracias por estar presentes. Muchas gracias también a nuestros ponentes de esta noche, a quienes voy a ir presentando progresivamente en la medida que vayamos avanzando. La idea del evento es exponer los proyectos de investigación de nuestros ponentes, quienes contarán con 10 minutos para presentar su proyecto. La idea es tener como 5 minutos de preguntas. Sin embargo, creo que lo mejor es ir avanzando con las exposiciones todas corridas y en caso alguien tenga una consulta lo puede ir haciendo por el chat y por supuesto si desea hacerlo de forma oral puede esperar hacia el final cuando terminemos todas las ponencias para levantar la mano y le podemos dar la palabra. De esta manera estamos calculando más o menos unos 40 minutos de exposición y unos 20 minutos de consultas y preguntas del público. Yo los animo a que si tienen consultas, lo pongan en el chat para que lo vayamos viendo con anticipación los ponentes y de repente en algún caso alguna persona que tiene una consulta, de repente ya ve que alguna otra persona ha hecho la consulta que quería hacer y de esa manera pues estamos todos enterados, ¿no? Bien. Entonces, si les parece, vamos a empezar con la primera exposición. La primera exposición tiene por título La gestión de públicos aplicada a la fidelización de clientes en organizaciones de formación no profesional de danza. Estudio de caso sobre la Asociación Cultural de UNO. Las ponentes son Greta Gabriela Galván Esquivel, quien es licenciada en gestión empresarial y practicante profesional de experiencia al colaborador en mi banco, y Mirza Nicole Arauco Chávez, que es licenciada en gestión empresarial y analista comercial y marketing en Asesor, es una fintech de cambio de divisas, además de cofundadora de FIMP, un proyecto social que promueve la educación financiera. Si les parece entonces, Greta, Mirza, empezamos y yo les aviso a los 8 minutos cómo vamos, que les queda 2 minutos más para terminar. Voy a proyectar pantalla. ¿Me confirman si ya se ve? Sí, lo podemos ver. Sí. Ok. Entonces, voy a comenzar. Muy buenas noches a todos. El día de hoy vamos a presentar nuestro proyecto de investigación titulado La gestión de públicos aplicada a la fidelización de clientes en organizaciones de formación no profesional de danza, el estudio de caso de la Asociación Cultural de UNO, elaborado por mi compañera Greta Galvani, quien les habla Mirza Arauco. Este es el índice que vamos a desarrollar en los próximos minutos y como primer punto vamos a hablar de nuestro problema de investigación que va a estar basado sobre las organizaciones de formación profesional de danza. ¿Y qué ha pasado con ellas? Es que a lo largo de estos años han ido incrementando su número de organizaciones, han ido creciendo exponencialmente hasta situarse en casi el 60,8% de la totalidad de organizaciones de ese sector. Y al crecer también han ido perdiendo la orientación hacia quienes se dirigen, ¿no? Han ido presentando nuevas ofertas artísticas, pero olvidando que el público no es uno solo, sino que cada uno tiene diferentes gustos y preferencias. Y además también lo que ha pasado es que ha habido una falta de herramientas y de un personal adecuado
para poder tener una correcta gestión cultural de estas organizaciones. Y también tienen una necesidad de poder mantener relaciones sólidas y duraderas con su público cultural. ¿Por qué hablamos tanto del público cultural? Y es que este tiene que ser el eje central de una organización cultural, pues a partir de una buena gestión de audiencias culturales es que una organización puede tener en mayor medida un buen éxito de sus acciones y una sostenibilidad en el tiempo. Entonces, ¿quién va a ayudar a poder tener al público como eje central? Es la gestión de públicos. ¿Quién va a ser un enfoque que va a permitir conocer a esta audiencia, clasificarla, diferenciarla en cuanto a sus gustos y preferencias? Y a través de esta identificación, poder plantear estrategias diferenciadas para cada uno de ellos. El marketing lo va a ayudar con una metodología y lo va a hacer mucho más eficiente y sistemático. Entonces, la gestión de público va a ser fue el pilar de nuestra investigación, y es a través de eso que nosotros planteamos nuestro marco analítico, que consta de 4 ejes temáticos. El primero es la segmentación de gestión de públicos, en donde nosotros seleccionamos o vimos pertinente seleccionar a los alumnos regulares y colaboradores, que va a ser aquel público que va a estar más afín al objetivo final, que va a ser la fidelización de los alumnos hacia la Academia de Baile. Una vez hecha esta clasificación y encontrados al público específico, vamos al segundo eje temático, que son las estrategias de fidelización de Colomer, en donde seleccionamos 2 estrategias afines a este público ya elegido de los alumnos regulares y colaboradores, que van a ser diversificar y regularizar las prácticas de esos alumnos regulares y poder crear una comunidad de alumnos colaboradores. Una vez identificado este paso, pasamos al tercer eje temático de nuestra investigación, que estuvo dado por los programas de fidelización, que van a ser una suerte de ejecutores de esas estrategias de fidelización, dado por el autor Simonato, en donde nosotros vimos pertinente elegir 4 programas de fidelización: el de participación, reconocimiento, contacto y recompensa, que cada uno de ellos con sus particularidades y detalles van a llevar finalmente a la fidelización del alumno. Y una vez con este tercer eje temático pasamos al último, que son las P's de marketing de servicios de Lovelock y Wirtz, quienes nos presentan una gama de 7 P's de marketing de servicios, pero nosotros elegimos solo 3, que son las que aportaban más a la fidelización en un ámbito de organizaciones culturales. Y nosotros vamos a entender a las P's de marketing de servicios en nuestra investigación como aquellas tácticas o acciones que nos permiten ejecutar los programas de fidelización y, por ende, hacer un correcto funcionamiento de las estrategias de fidelización. Ahora, con respecto a la metodología de investigación, el alcance fue exploratorio. Dado que si bien existen 3 estudios de gestión de públicos, el público era tomado en cuenta como los espectadores, es decir, aquellas personas que compraban una entrada para ver un espectáculo. Sin embargo, para esta investigación hemos utilizado a los alumnos, como dentro del concepto de público, por lo cual también fue corroborado por el mismo autor de gestión de públicos, Jaume Colomer. Con respecto al enfoque, es mixto, predominantemente cualitativo, y la estrategia es de estudio de caso único, para lo cual vemos a la organización de uno. Ahora, con respecto al trabajo de campo, hemos utilizado herramientas desde la entrevista, que para esto hicimos una entrevista preparatoria a gerente general para ver quiénes eran los encargados que tenían más un trato más directo con los alumnos y estaban más involucrados en el proceso de fidelización. Y según esto hicimos entrevistas tanto a directivos, administrativos, como profesores, para poder ver, ¿no?, cómo se vivía el tema de la fidelización, entre otros temas que estaban involucrados en nuestra investigación. Para esto también quisimos hacer una triangulación de actores, tanto entre los mismos profesores y alumnos, para ver cómo cada uno vivía y la percepción que tenía con respecto a la fidelización. Y para esto hicimos encuesta a alumnos, principalmente de los que tenían 13 años a más, ya que esta es la mayor concentración de alumnos para la Academia de Baile. Y también tomamos en cuenta el criterio de quienes tenían de 6 meses a más, porque los directivos mencionaban que este era un criterio por el cual consideraban un alumno fiel. Y para esto, según esas encuestas, pudimos ver tendencias. Para poder entender un poco más los resultados que salieron, profundizamos a través de 7 grupos focales, para lo cual realizamos diferenciando más que nada por el tema de edades y también modalidad de clases, ya sea presencial o virtual. Y con todo ese trabajo de campo hemos podido presentar los siguientes resultados de las variables más importantes que vimos pertinentes en la investigación. Para esto, por ejemplo, con el tema de segmentación, podemos ver que antes de la pandemia se utilizaban criterios muy básicos, como el tema de edad o estilo de baile. Y si bien durante la pandemia se está recopilando mayor información,
aún se considera que estos suelen ser muy limitados y podrían explotar más para ver el tema de, si es que el tema de gustos o preferencias de los alumnos. Y con el tema de respecto a las estrategias de fidelización, podemos ver que antes y durante la pandemia no ha habido estrategias establecidas per se, sino que eran más intentos de los mismos profesores o directores para poder formar una comunidad o poder fomentar más, pero esto se da de manera esporádica, no era como algo establecido. Y bueno, con respecto al tema de programas de fidelización, podemos ver que hay programas de recompensa, es decir, algún tipo de incentivo que hagan a los alumnos más, que estén más tiempo en la academia. Por ejemplo, antes de la pandemia está el programa de alumnos premium, que se les entregaba beneficios a los alumnos que tenían de un año más, sin embargo, no tomaban en cuenta sus intereses reales ni preferencias. Y podemos ver que tanto durante la pandemia, por ejemplo, habían beneficios de uno digital, que si bien ya había, estaba más enfocado un tema de un alumno, o sea, estaba más relacionado con su perfil o qué necesitaba, estos carecían de exclusividad, porque solo el público objetivo era el público en general, y, no, y los alumnos no lo tomaban como que estén reconociendo su tiempo en la academia. Ahora, con respecto a las variables del marketing mix que hemos podido ver, por ejemplo, el PE personal, podemos ver que la variable que ha repercutido más en la fidelización de los alumnos es la misma relación que los alumnos formaban con su profesor, porque el nexo o la relación que podían formar era muy especial para ellos, tanto el tema de los consejos o la preocupación que podía mostrar por ellos. Y, por ejemplo, con el tema de la promoción, los incentivos han sido bastante importantes y le han podido, digamos que, recompensar, ¿no? El tema de descuentos o poder aportarle algo. Sin embargo, ha sido muy, sobre todo durante la pandemia, ha sido muy general y ellos no sienten que lo has estado como recompensando el tiempo. Y bueno, y consideramos que el tema del producto, lo que más ha influenciado en su fidelización de los alumnos, es la cantidad de estilos de baile, ya que de uno, al tener diferentes estilos de baile, hace que el alumno pueda ser un alumno versátil, pueda practicar cualquier estilo, pueda perfeccionar su técnica y también pueda aumentar su práctica dentro de la escuela de baile. En base a todos los resultados que hemos presentado, nuestra investigación llegó a la conclusión de que D1 no cuenta con un enfoque sistemático de gestión de públicos, porque solo tiene intentos intuitivos y limitados. ¿Y por qué decimos que no tiene un enfoque sistematizado? En primer lugar, porque no tiene lo primero, que es el criterio o la parte importante de la gestión de públicos, que es la segmentación, ya que sus criterios están basados en datos demográficos y no en intereses y preferencias de su público. En segundo lugar, las estrategias de fidelización no están bien establecidas, ya que solo son esfuerzos parciales y esporádicos que se dan a través de los profesores y no a través de algo más jerárquico, a través de algunas de las áreas más, o de las organizaciones o administración de D1. En tercer lugar, los programas de fidelización que se han implementado en algún momento se han descontinuado. Y de haberse realizado bien, muchos de ellos no estaban alineados a lo que realmente los alumnos querían o han carecido de exclusividad para la fidelización. Y el último punto, en algo que sí ha hecho bien D1, son las acciones, las pequeñas acciones o tácticas que han sido realizadas a través de los profesores o el mismo diseño de sus clases que mencionábamos de la variedad de estilos de bailes que realmente los alumnos han mencionado que sí aporta muchísimo a su fidelización y es una ventana de oportunidad para D1 para coger esas buenas acciones y volverlas más grandes y establecerlas como estrategias para un futuro aplicar un mejor enfoque de gestión de públicos. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mirza. Muchas gracias, Greta. Excelente exposición. Ahí estoy anotando algunas dudas mías para luego ver si hay espacio para poder resolverlas. Muchísimas gracias. Vamos a pasar al siguiente grupo. Los sigo animando. Si alguien tiene alguna duda, a ponerlo en el chat. Bien. Vamos a pasar a la siguiente exposición. La siguiente exposición tiene por título Digitalización versus Transformación Digital, la gestión estratégica como factor clave en el proceso de transformación en los hoteles de Lima, socios de AFIT Perú. Las expositoras son Cristina Lucía Espino Blair, actualmente se desempeña en el área de Short Courses and Field School Officer, y antes se desempeñó como Fundraising Director en HUB Perú, y Nadia Gabriela Cachay Olivera, que es analista digital de OMD Perú,
a cargo de la performance de campañas digitales. Cuando quieran, empezamos. Listo, muchas gracias Manuel por la presentación y ahora mi compañera Nadia va a pasar a presentar pantalla. Sí, me dicen por favor cuando puedan iniciar la pantalla. Ya lo podemos ver. Uy, un segundo. Ya. Ya, bueno, comencemos entonces. Como ya mencionó Manuel, nuestro tema de investigación es digitalización versus transformación digital, una mirada estratégica a la transformación digital en los hoteles socios de AFET Perú, capítulo Arequipa. Así comienza nuestra presentación con el índice. De hecho, vamos a hacer mucho enfoque en el planteamiento del problema y la metodología sobre todo. Y comenzamos con el planteamiento de la investigación. Primero, para más o menos explicar cuál era el problema empírico, vamos a hablar sobre la estrategia, comenzando primero por cómo se da o a qué se debe que las empresas, emprendimientos impulsan o se quieren transformar digitalmente. Primero, porque estamos en una era digital de muchos cambios, donde la volatilidad es inmensa y lo que quieren hacer las empresas finalmente es lograr la supervivencia. Y todo esto hace que se transformen digitalmente para reinventar el modelo de negocio y finalmente poder sobrevivir. Y esto con base en la estrategia, porque si no estaríamos hablando solo de la digitalización, es por eso que así se llama nuestro título. Y por otro lado, tenemos como el sector donde se va a hacer el análisis, que es el turismo, que resulta ser una de las primeras industrias en sumarse a la transformación digital, pero que ya en el siguiente slide les voy a explicar que pese a que se sumaron primero, han tenido varios problemas debido a la pandemia del COVID-19. Entonces, el problema empírico lo hemos descrito a través de un estudio de EY, de hecho es un estudio súper reciente del 2021, que demostró que la industria del turismo ha iniciado recientemente su proceso de transformación digital y no han conseguido implementar todos esos procesos del todo. Acá, como pueden ver, el puesto de la industria del turismo está por debajo del promedio de todo Perú, ¿no? Que es un 62.33, y el turismo, sean hoteles, sean agencias de viaje o sean aerolíneas, está en 48.33, e incluso ha bajado este ranking versus el año 2020. Y entra aquí un factor importante en juego, que es el COVID-19. Esto, en teoría, debe haber impulsado a todas las empresas o a todos los emprendimientos a transformarse digitalmente. Sin embargo, en el turismo en sí, el foco ha sido en la experiencia del cliente, pero no en la estrategia e innovación. Y esto que hace que muchas veces los clientes vayan con grandes expectativas a cualquier lugar, sea un hotel, a una aerolínea o una agencia de viaje por un tour, pero no se llegan a cubrir las expectativas que ellos tenían ni sus necesidades. Sí. Ahí ahora va. Un poco de la justificación de nuestro trabajo y finalmente por qué decidimos elegir este tema, era que nosotros empezamos nuestra tesis justo cuando empezó la pandemia. Y evidentemente el turismo fue una de las industrias que fueron más afectadas, principalmente pues por la cuarentena y por las restricciones que tenía en cada país. Entonces la paralización del sector fue una amenaza para muchas de las empresas dentro de la industria, y esto tenía un impacto social fuerte, además de que uno de cada 10 trabajos en el Perú y en el mundo pertenecen a la industria del turismo. En el Perú, el 70% de la fuerza laboral en turismo eran mujeres. Entonces, a partir de todo esto que veíamos por la pandemia, decidimos estudiar el tema que vamos a mostrar ahora. Ahora, para el planteamiento de nuestra investigación, nosotros cogimos tres grandes temas. En primer lugar, estudiamos la digitalización en el sector turismo, que usamos como fuente Andalucía Lab, que es un centro que asesora a profesionales y emprendedores de turismo, sobre todo en el uso de herramientas digitales. También usamos a los ejes de la transformación digital en el turismo, que lo sacamos de un estudio muy grande que se llama Fundación Orange,
que cubre 4 ejes principales dentro de la transformación digital en el sector turismo. Y finalmente también estudiamos los dominios estratégicos de la transformación digital que usaba Rogers o que describe Rogers. Entonces, si se pueden dar cuenta, nosotros separamos muy bien la parte de las herramientas digitales y las contrastamos mucho con los conceptos de transformación digital y empezamos a ver cuál era lo que diferenciaba al uno y el otro, y finalmente pues nos damos cuenta que es la estrategia la que diferencia la transformación digital de solo el uso de herramientas digitales. Y finalmente nosotros como sujeto quisimos coger a FED Perú, que es una asociación femenina de empresarias en turismo, también por la justificación de que la gran parte de la fuerza laboral en el Perú en turismo son mujeres. Y finalmente estuvimos utilizando el capítulo de Arequipa, porque en la pandemia muchos de los capítulos que tiene esta asociación en el Perú, muchos de los hoteles cerraron o estaban en verdad sin operar por muchos meses, y Arequipa, como algunas otras ciudades, tuvieron la posibilidad de seguir operando con otros públicos objetivos que no eran extranjeros, y por eso pudieron tener la apertura con nosotros. Ellas tienen en Arequipa más o menos 25 socias, entre hoteleras, entre personas que tienen restaurantes, agencias de viaje, y nosotros nos enfocamos solo en los hoteles de Arequipa. Y únicamente 2 de los 11 hoteles habían cerrado por la pandemia y los otros 9 hoteles seguían operando. Siguiente, por favor. Ya, entonces ahora sigamos con el objetivo general, que es finalmente cuál es el punto de toda la investigación. Lo que queremos o lo que quisimos fue diferenciar el uso de herramientas digitales de la transformación digital desde una perspectiva estratégica para identificar oportunidades de mejora en los hoteles socios de AFED Perú, capítulo Arequipa. Y tenemos 5 objetivos específicos que construyen toda la investigación. El primero, que es como la parte teórica, es establecer un marco de referencia que permita diferenciar la digitalización de la transformación digital y posicionar a la estrategia como factor clave en los procesos de transformación. El segundo es explicar o describir el contexto en el que operan estos hoteles analizados, que son los que pertenecen al capítulo Arequipa de AFED. En tercer lugar, tenemos identificar el uso de herramientas digitales dentro de los procesos de transformación digital en los hoteles socios. El cuarto es determinar si los hoteles socios adoptan ciertos ejes de transformación digital especializados en turismo, en el sector turismo, y finalmente diagnosticar el uso de la estrategia en los hoteles socios de AFED Perú a través de los dominios estratégicos de la transformación digital. Ahora, respecto a la viabilidad y a las limitantes de la empresa, de hecho, por una parte, el acceso al fondo nos ayudó un poco a tener los recursos para hacer la tesis, y también tuvimos mucha viabilidad respecto al sujeto de investigación, porque era un momento en el que a esta asociación en verdad le interesaba que se estudie lo que estaba pasando, porque la industria estaba realmente paralizada. Y además que las socias con las que conversábamos, muchas no estaban operando sus hoteles, sino que estaban en estos espacios donde esperaban que se reactive un poco el turismo. Entonces tuvimos mucha suerte por ese lado. Además, también encontramos ciertas cosas de la industria y temas de investigación estudiados. No pudimos encontrar muchos en el país, pero sí de varios otros países que tienen mucho más desarrollada la industria de turismo. Y tuvimos la participación de expertos en el sector para validar nuestros objetivos y las variables que nosotros usamos a lo largo de la tesis. Y por otro lado, las grandes limitantes fueron pues evidentemente todo lo que significó el COVID para el sector, además de que muchos de los hoteles quebraron y que no pudimos entrevistar a todas las socias hoteleras de AFED Perú, porque muchos capítulos tenían la totalidad de sus hoteles cerrados. Y por algún momento quisimos trabajar en Lima, incluso en AFED Lima, pero no se pudo porque bueno, no se reactivó tan rápido. Entonces finalmente pudimos hacer las entrevistas con el capítulo Arequipa. Siguiente, por favor. Ya, y ahora sí pasamos a la parte de la metodología. Aquí tenemos el alcance, enfoque, estrategia y el horizonte. Usamos un alcance exploratorio porque, en verdad, aunque la transformación digital ha sido muy estudiada en la industria hotelera también a nivel mundial, estas dos variables juntas en Perú no ha sido tan estudiada que digamos, y también descriptivo. El enfoque es mixto con mucha más presencia de un análisis quali que quanti, y la estrategia es un
enfoque de caso múltiple, ya que son diversos hoteles dentro de FED Arequipa, y el horizonte somos uno transversal, ya que recolectamos los datos en un solo periodo de tiempo. Creo que podemos pasar a la siguiente diapositiva, Nats, a la siguiente, y brevemente un poco de la operalización de las variables que nosotros usamos, ya para cerrar. Nosotros diferenciamos muy bien las variables respecto a las cuales eran, por un lado, las herramientas digitales, y por otro lado, las variables en la transformación digital, que fue realmente lo que nos ayudó a darnos cuenta que por más de que ciertos hoteles usaran muchas de las herramientas digitales que nosotros habíamos encontrado, no necesariamente significaba que tenían procesos de transformación digital, pero además no tenían mejores resultados que las empresas que usaban menos herramientas digitales. Y precisamente, pues esa era una de nuestras mayores conclusiones de la tesis, que el uso de las herramientas digitales no garantizaba una transformación digital en las empresas. Bueno, claro, alguno de los expertos que utilizamos también en nuestra exposición, como habíamos mencionado, tuvimos a varios expertos en turismo, expertos en metodología de la investigación y también expertos en transformación digital que nos ayudaron a determinar mejor nuestras variables. Genial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la exposición. Ya en un momento de repente les puedo compartir algunas dudas o el público mismo nos compartirá algunas dudas que podamos tener sobre esta exposición, que esta investigación que se ve además muy pertinente para lo que está pasando y lo que sigue pasando en el país. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a la tercera exposición. Les recuerdo un poco la dinámica. Estamos viendo cuatro exposiciones, proyectos de investigación, de 10 minutos cada uno. Vamos a verlas todas de corrido. Yo les animo a los que nos están visitando que hagan consultas sobre los proyectos, quizá por el chat. De esa manera ya nuestros ponentes pueden ir viendo de qué van las preguntas. Si desean, por supuesto, pueden esperar a que terminemos todas las exposiciones y entonces yo voy a dar la oportunidad de que algunas personas puedan participar de forma oral también. Pero vamos a pasar mientras tanto a la tercera exposición. La tercera exposición tiene por nombre Decisiones de inversión y la contribución del Behavioral Finance, limitaciones y posibilidades de su aplicación en la banca de inversión peruana. Esta exposición está hecha por Rosangélica Uceda Pedraza, que es licenciada de gestión empresarial con 2 años de experiencia en el sector bancario. Actualmente es Global Transactional Banking Analyst en el área Corporate and Investment Banking en el BBVA Perú. Y también Luisa Wilcañawi Rodríguez, que es licenciada en gestión empresarial con 3 años de experiencia en áreas de marketing, investigación de mercados, riesgos de tesorería y estrategia. Actualmente se encuentra como analista de estrategia de canal en el BCP. Bien, empezamos cuando quieran. Ok, voy a compartir pantalla. Muchas gracias, Manuel. El tema de la investigación es decisiones de inversión y la contribución de Behavioral Finance. Y vamos a comentarles un poco sobre nosotras y qué nos llevó a pensar en este tema. A inicios del año 2020, mi compañera Rosangélica y yo nos encontrábamos trabajando como practicantes en el BBVA. Ella se encontraba en el área de Global Transactional Banking y yo en el área de Behavioral Economics. En nuestro tiempo en el banco nos dimos cuenta de su limitada aplicación, pues esta estaba más enfocada en marketing y comunicaciones y también la casi nula presencia de esta disciplina en el mercado. Entonces nos empezamos a preguntar cómo otros bancos podrían verse afectados de no aplicar ciencias comportamentales en su gestión, debido a que la única razón por la que el BBVA tenía esta área implementada era porque fue promovida desde Holding en España, una región donde esta disciplina sí era popular. Y tras realizar una rápida investigación, encontramos que la rama financiera de las ciencias comportamentales es Behavioral Finance. Y en ese momento nos cuestionamos, ¿por qué no se aplicaba esta disciplina en áreas donde, además de necesitar modelos matemáticos predictivos, se maneja un montón de dinero y existe un gran riesgo de sesgo personal en la toma de decisiones? Después de todo lo mencionado por Luisa, decidimos preguntarnos por qué las organizaciones necesitan Behavioral Finance dentro de sus áreas de inversión. En el caso de la banca de inversiones, existe una
una gran presión por tener el buen rendimiento de las carteras, lo cual puede llevar a los agentes tomadores de decisiones a cometer errores en su gestión, puesto que no todas sus funciones se basan en teorías o modelos matemáticos. Encontramos en la literatura que la banca de inversiones se divide en las siguientes áreas: M&A, estudios económicos, finanzas corporativas, trading, asset management y liquidaciones y custodia. Mientras mayor sea el tiempo de análisis que posee el asesor financiero para brindar una respuesta al inversor, que en este caso es el cliente, la probabilidad de sesgo de las inversiones y decisiones será menor. Y por el contrario, frente a un tiempo limitado, acortado y una decisión casi inmediata, el especialista tenderá, por ejemplo, a tomar decisiones basadas en la experiencia o la intuición. Así es que se desprende parcialmente de su lado racional. Y es por esta razón que decidimos estudiar las áreas de trading y asset management. Con respecto a la relevancia de nuestro estudio, este es importante debido a que debemos exponer las fallas de la teoría clásica, ya que esta es ampliamente aceptada y es usada como fundamento para teorías modernas de gestión y optimización de portafolio de inversión, tales como Markowitz, Kamp y la hipótesis del mercado eficiente. Entonces, es a través de la categorización de patrones que se prueba que las personas no toman decisiones acorde a lo que dice la teoría clásica. Estos patrones de conducta, llamados también sesgos, se originan debido a que el ser humano debe emitir juicios de manera casi inmediata. En palabras de la autora Gasparruti, los atajos mentales surgen ante la necesidad de tomar decisiones con mayor rapidez, lo cual también conocemos como agilidad mental, por lo que la decisión se asemeja más a una elección intuitiva que a un proceso lógico. Estos sesgos pueden estar más presentes en personas debido a variables como, por ejemplo, la aversión al riesgo o incluso de acuerdo a las funciones que desempeña en su día a día en el trabajo. Por eso mismo, se pueden encontrar sesgos que se aplican más en las ramas de finanzas o economía. Pero a pesar de que estas áreas tienen una amplia reputación por su solidez financiera, no siempre están tomando decisiones en base a datos o en base a modelos econométricos como pensábamos. Y es por eso que decidimos investigar toda la literatura preliminar que podíamos encontrar para saber si era viable o no aplicar el behavioral finance en Perú. De todos estos estudios revisados, como pueden ver, predominan los estudios en continentes como Europa y Asia. Y gracias a la autora Gasparruti hemos podido clasificar estas investigaciones de acuerdo a diferentes variables, como por ejemplo el número de olas. Su trabajo nos ayudó a conocer que la primera ola tenía un enfoque más cualitativo, es decir, el instrumento que utilizaba era el cuestionario. ¿Y esto para qué servía este cuestionario? Era para medir el comportamiento del inversor en base a preguntas de toma de decisiones tomadas. Mientras que la segunda ola tenía un enfoque más cuantitativo, es decir, un análisis ya más matemático, más econométrico, y esto lograba saber cuál era el impacto real en la rentabilidad del portafolio, si es que no se había tomado una decisión racional. En esta ola observamos que el nivel de estudios no solamente es pregrado ni especializaciones. En la segunda ola, los países que ya la están utilizando ya tienen incluso ofertas para maestrías y posgrados. En cambio, en la primera ola, algunos países lo presentan en algunas clases o lo incluyen en algunas especializaciones. Entonces, a manera de resumen, lo que podemos observar es que en Latinoamérica recién estamos en la primera ola, es decir, utilizando los diversos cuestionarios para poder conocer cuáles son la toma de decisiones y sesgos que incurren los inversores. Cuando elegimos la metodología de estudio, concluimos que el enfoque que utilizaríamos sería el cualitativo, ya que el tamaño del universo era muy grande e incluía tanto a todos los trabajadores de la banca de inversión, como también a los expertos de behavioral finance que podían ser internacionales o nacionales. Es por eso que también adoptamos un muestreo no probabilístico por bola de nieve y contactábamos a los sujetos de estudio sobre la base de referencias o contactos proporcionados por los entrevistados.
Y en cuanto a los medios que utilizamos para contactar a nuestros entrevistados, utilizamos la plataforma de LinkedIn, como pueden ver en el post, siguiendo a los expertos y asesores para contarles brevemente sobre el tema de nuestra investigación. Y ya después de captar su atención, les pedíamos una entrevista de entre 30 minutos a una hora como máximo. Bueno, antes de comentarles un poco sobre el mapa de actores, queremos resaltar el apoyo que el premio tuvo en esta investigación, ya que nos facilitó el uso de herramientas para estructurar nuestras variables como lo fue el software de Actas TI, así como también la transcripción y la traducción de entrevistas a expertos y asesores, que, en especial las que fueron realizadas en inglés. Como podrán observar, conseguimos captar la mayoría de expertos de países europeos y asiáticos, por lo que las entrevistas con los expertos no hispanohablantes se realizaron en inglés. Consideramos además que el principal obstáculo que encontramos no fue tanto el idioma, sino la diferencia horaria, ya que teníamos que levantarnos a altas horas de la noche o madrugada para poder adaptarnos a la disponibilidad de esos expertos. Del mismo modo, entre las recomendaciones y referencias de los entrevistados, logramos entrevistar a 4 gerentes de área de alguna de las instituciones bancarias, como pueden ver en la mano izquierda, quienes nos dieron también un take un poco más estratégico sobre la aplicabilidad de Behavioral Finance. Y por último, logramos diferenciar distintos roles según la función de los especialistas entrevistados, que dándonos un total de 4 asesores y 8 ejecutores. Para finalizar, en cuanto a las posibilidades que encontramos, los expertos se mostraron optimistas en el caso de la banca de inversiones peruanas. Ellos indicaban que debido a que ellos consideran que la aplicabilidad de Behavioral Finance no depende tanto del nivel de desarrollo específico de un mercado ni de la banca. Al final, ellos comentan de que los tomadores de decisión somos todos humanos y todos podemos incurrir en sesgos. Sin embargo, se hizo la aclaración de que complejizar la oferta de productos de la banca o del sistema financiero nos pone en riesgo de incurrir en sesgos también un poco mayores. Asimismo, la aplicación podría fomentarse si los otros bancos observan casos de éxitos en algún competidor. En Perú, el banco que inició incluyendo Behavioral Finance fue el BBVA. Disculpen, Behavioral Economics, no Behavioral Finance. Es por ello que los colaboradores entrevistados poseían conocimientos de los sesgos debido a las capacitaciones que esta área da a todo el banco. Y al cierre del estudio incluso nos llevamos con la sorpresa de que otros bancos estaban inaugurando sus áreas de ciencias comportamentales. Este tema de competitividad también se ve reflejado en la oferta de estudios de Behavioral Finance en universidades y maestrías peruanas, puesto que el aumento de su presencia en el mercado laboral hace que cobre sentido para los profesionales tenerlo como conocimiento e implementarlo con iniciativas en sus áreas. Por el lado de las limitaciones, se concluye que la gente que requiere mayor urgencia del uso del Behavioral Finance es el cliente o el inversor. ¿Y esto por qué? Debido a su bajo conocimiento en los productos financieros y la naturaleza del mercado de capitales. El cliente tiene más posibilidad de poder incurrir en riesgos o cognitivos o heurísticas a la hora de la toma de decisiones. En segundo lugar, encontramos que una limitación para la aplicación es que al preguntarles a los especialistas por la posibilidad de que ellos incurran en sesgos, lo negaban y trasladaban la agencia a otras áreas de su organización o al cliente mismo. Es decir, hay una fuerte negación por la parte de reconocer que ellos pueden incurrir en sesgos. Sin embargo, los expertos del Behavioral Finance nos comentaban de que es incluso el asesor quien puede incurrir en más sesgos que el cliente mismo. También, asimismo, incluimos que la priorización que tenemos que hacer al momento de aplicar Behavioral Finance, que es, como comentaba, es al cliente, pero no se debe negar que hay una necesidad por conocer que hay etapas en la toma de decisiones. Es decir, en una etapa se necesita explicarle más de Behavioral Finance al cliente, pero en otra al asesor, a la gerencia y a todo el colectivo que participa de la toma de decisiones. Finalmente, después de todo lo que hemos expuesto el día de hoy, concluimos que la aplicación del Behavioral Finance es totalmente viable, debido a que posee variantes de su aplicación, como la primera ola, la segunda ola, y es adaptable según el sujeto de estudio. Es decir, en esta tesis hemos utilizado al inversor, al cliente, pero también se podría analizar al asesor, a la gerencia, etc. No obstante, considerando la madurez del mercado de capitales del Perú, el mayor aporte al Behavioral Finance podría presentarse en su primera ola, es decir, la cualitativa, a través de cuestionarios para conocer a sus clientes y poder manejar mejor el rendimiento de los portafolios. Y en la misma línea,
el sector bancario podría iniciar presentándole a sus colaboradores al Behavioral Finance a través de cursos de formación, debido a que, según lo estipulado por la autora Gasparruti, los sesgos se pueden tender a disminuir si es que el agente económico es consciente de que los está cometiendo o podría cometer. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la exposición, súper interesante también. También muy actual respecto de las necesidades del mercado y las posibilidades de mejora. Muchísimas gracias por compartir su proyecto. Les recuerdo una vez más entonces que estamos escuchando 4 ponencias. Los animo a hacer las consultas. Si pueden, anímense a ponerlas en el chat para poder ir viéndolas con tiempo. Vamos a pasar a la última exposición y luego pasaremos a las preguntas. Así que vamos de una vez con la última exposición. La última exposición se llama Nivel de satisfacción del consumidor al realizar un pedido para llevar en restaurantes de Lima frente al COVID-19. Será expuesto por Elar Vilca Zúñiga, que actualmente es estudiante de tercer año en el programa de gastronomía y cuenta con un diplomado en gastronomía básica, y Diego Rodrigo Chillitupa Tantas, también estudiante del programa de gastronomía en la Universidad Católica y también cuenta con un diplomado en gastronomía básica. Los escuchamos, chicos. Sí, voy a compartir. Sí se puede ver, ¿verdad? Se puede ver. Ok. Buenas noches con todos los presentes. Soy Diego Rodrigo Chiquitupa Tantas y junto con mi compañero Saúl Vilca Zúñiga somos alumnos del programa de Gastronomía PUC. A continuación vamos a exponer nuestro trabajo de investigación que tiene como título Nivel de satisfacción del consumidor al realizar un pedido para llevar en restaurantes de Lima frente a la COVID-19. Bueno. Para comenzar, sin embargo, antes de pasar a desarrollar los puntos en concreto, quiero dar a conocer la situación en la cual se encontraba el país en ese momento en la cual nosotros realizamos nuestra investigación, ya que en ese momento había mucha incertidumbre, habían problemas políticos que afectaban a los restaurantes, así como a otros sectores en lo que respecta al proceso de vacunación, ya que la gente perdió la confianza en asistir a restaurantes por miedo principalmente a contagiarse, ¿no? Bueno, las vacunas aún estaban en proceso de adquisición y bueno, el gobierno en ese entonces recién elaboraba constantemente diferentes protocolos de bioseguridad que aseguren una visita sin problemas para los comensales a los establecimientos, ¿no? El gobierno como medida preventiva obligaba a que los restaurantes tengan un aforo mínimo, por lo que la mayoría optaron en potenciar el delivery y otros optaron por unirse a la tendencia de abrir una dark kitchen. Bueno, y otros lamentablemente tuvieron que cerrar definitivamente, ya que los ingresos económicos que generaban no eran lo suficientes para poder mantener su negocio. Cada establecimiento ofrecía una experiencia culinaria diferente, por lo que la satisfacción de los consumidores que piden comida para llevar es imperativa de conocer. A continuación, le doy la palabra a mi compañero Saúl. Justamente siguiendo la línea que mi compañero Diego ha mencionado, es donde existía un desconocimiento sobre lo que respecta al nivel de satisfacción de los restaurantes, ¿no? También siguiendo los datos que da el Canatur, donde más de 50.000 negocios del negocio de restaurantes se vieron afectados, cerraron alrededor de 40% de los restaurantes, básicamente mayormente los pequeños restaurantes. Y a base de esta investigación, nosotros queríamos determinar si con las medidas que se aplicaban en los distintos restaurantes se podía llegar a medir el nivel de satisfacción que las personas estaban teniendo con los protocolos que se estaban teniendo en los distintos restaurantes, ¿no? Para lo cual nosotros nos basamos en 3 ejes centrales para poder justamente determinar el nivel de satisfacción. El primero se basa en lo que viene siendo en el personal que se encargaba de atender los pedidos a las personas, a los consumidores. El siguiente hace referencia a la carta y pedidos, que básicamente es carta digital, carta presencial, el cuánto tiempo demoran los pedidos y demás.
Y en el último punto está lo que viene siendo el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, ¿no? Que viene siendo la implementación de los guantes, mascarilla y demás. Y a continuación mi compañero va a desarrollar justamente la metodología que nosotros hemos aplicado para este trabajo. Bueno, la metodología. Nosotros como población, objeto del estudio, fueron hombres y mujeres, aproximadamente entre 20 a 50 años, ¿no? Que acuden o piden comida para llevar a un restaurante, ¿no? El objetivo del estudio. El objetivo del estudio es principalmente medir el nivel de satisfacción del consumidor al realizar un pedido para llevar en restaurantes durante el contexto de la pandemia, específicamente en Lima. Dentro de las características que evaluamos, nos centramos en la atención y presentación del personal. Luego vimos lo que es la presentación de cartas y pedidos. Y por último, las medidas de bioseguridad. El diseño del estudio. Para este trabajo de investigación, se utilizó el método de investigación cualitativo, ya que lo que buscamos es obtener resultados en base a la percepción de los encuestados en torno al servicio brindado por los restaurantes. La recolección de data, utilizamos la técnica de investigación, que para este caso en cuestión fue la de una encuesta estructurada, autoadministrada, como instrumento para la medición del nivel de satisfacción de los consumidores. Y bueno, el instrumento que utilizamos fue la de un cuestionario estructurado con preguntas. El cuestionario en cuestión, fue estructurado con preguntas de opción múltiple por medio de Google Encuestas. Bueno, el trabajo en campo. Trabajo en campo. El trabajo en campo se realizó netamente de manera virtual. Y bueno, los puntos de muestreo, las encuestas se realizaron mediante la difusión de mediante redes sociales como WhatsApp, Facebook e Instagram, teniendo como días objetivos los fines de semana, ya que la gente está un poco más libre y puede desarrollar este tipo de actividades. Luego tenemos la propuesta del diseño de la encuesta. La encuesta, acá como se puede apreciar, constaba de cuatro partes. El nivel de satisfacción con respecto al personal, el nivel de satisfacción con los empaques y cartas, cumplimientos de protocolos de bioseguridad y finalmente la expectativa final de la experiencia. En el nivel de satisfacción, con respecto al personal, buscábamos saber qué tan satisfechos se sintieron los consumidores con el personal del establecimiento cuando fueron atendidos para realizar un pedido en los restaurantes. En el nivel de satisfacción con los empaques y cartas, buscábamos saber qué tan satisfechos igualmente se han sentido los consumidores con los empaques y las cartas que proporcionaba el restaurante. En el cumplimiento de protocolos de bioseguridad, en esta sección principalmente queríamos saber si los restaurantes cumplían los protocolos de bioseguridad que en ese entonces el gobierno había establecido. Y por último, teníamos lo que es la expectativa final de la experiencia. En esta sección buscábamos saber la percepción de los consumidores con respecto a qué tan satisfechos se han sentido al momento de realizar un pedido para llevar en los restaurantes. Y ahí, como pueden ver, esa es una muestra de cómo fue la encuesta. Y bueno, a continuación, mi compañero Saúl. Y ya para terminar, voy a dar lo que viene siendo los resultados y las conclusiones de justamente de las encuestas que ha mencionado mi compañero. De las encuestas, básicamente podemos resaltar que la mayor cantidad de entrevistados eran mujeres, hubo también un gran porcentaje que eran hombres y también un pequeño grupo que eran donde no se consideraban en ninguno de los dos aspectos de género, que es masculino y femenino. En lo que respecta a la edad de las personas, de los consumidores, se encuentran entre 20 y 22 años. Los distritos donde justamente se realizaban más estos pedidos era en San Juan de Urigancho y Pueblo Libre, y el tipo de restaurante en específico que se hacía justamente más pedidos para llevar eran el restaurante de brasas, que se incluye, bueno, pollo a la brasa básicamente, o principalmente, y también, bueno, parrillas y todo lo relacionado con las brasas, pero principalmente lo que viene siendo pollo a la brasa.
En lo que respecta, con respecto al personal, muchos en las encuestas indican que había en las partes que no consideraban el personal al momento de entregar un pedido, a veces lo más principal solía ser los guantes, a veces reparar el cabello. También consideran que la mayoría de los encuestados, que la atención de los mozos era, si era buena, era decente, o por lo menos era aceptable. Acá un punto que es importante resaltar viene siendo el tiempo de demora, que luego veremos al final, que es la satisfacción en general de todo este proceso del pedido de la compra, que viene siendo de un 20 a 30 minutos aproximadamente. Cuestión que los consumidores consideran aceptables porque viene siendo el promedio en general. Siguiente, por favor. En lo que respecta a la satisfacción con respecto a los empaques y cartas, básicamente acá lo que queríamos ver es el tema del tipo de empaque que usaban y sobre todo lo que viene siendo la carta digital, ya que por el tema de COVID nosotros justamente queríamos ver si los restaurantes estaban justamente implementando eso y llegamos a determinar de que la mitad por lo menos de los restaurantes no contaban con una carta digital. Sin embargo, los restaurantes que tenían justamente la carta digital encontraban que la forma de presentar en esta carta digital era mucho más eficiente. En lo que respecta a la satisfacción con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, nos encontramos que justamente los consumidores, el personal usaba guantes, un 39.1%. En lo que respecta a las mascarillas, prácticamente casi todos los restaurantes usaban mascarilla. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje que se hace una relación básicamente a restaurantes de pequeños lugares. En lo que respecta al uso de gel antibacterial, solamente un 48.4%, que viene siendo el 50% de las personas, del personal usaba gel antibacterial. En lo que respecta al sticker de trazabilidad, que viene siendo un sticker donde justamente se pone todo el proceso que lleva un pedido para ser entregado luego a los consumidores, solamente la mitad de ellos contaba con dicho sticker. Siguiente, por favor. Y al final, con lo que respecta a la percepción de los consumidores, se tiene un total de que por lo menos un 50% de las personas que han asistido a restaurantes se han sentido satisfechas en lo que respecta a lo que es este proceso que viene siendo la entrega del pedido. Siguiente, por favor. Siguiente. Acá justamente quería señalar algunos de los datos que quería enfatizar un poco más, que viene siendo la entrega de los pedidos, estaban en un promedio de 20 a 30 minutos, y en el cuadro de abajo se puede ver de que justamente las personas consideraban que esto era lo aceptable, pero sin embargo, consideramos que todavía hay un cierto espectro en el cual, por lo menos en ese tiempo, no se consideraba, ¿no? Que era el hecho de que no todos se sentían en todos los restaurantes en ese proceso haberse sentido satisfechos. Bueno, eso se y justamente del sticker de trazabilidad, bueno, ahora muchos restaurantes ya lo están aplicando, pero por lo menos en ese entonces, la mayoría o gran parte de ellos no contaba con dicho sticker, ¿no? Ahora, sin embargo, esto ha cambiado. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Otra exposición también muy relevante para la realidad actual, ¿no? Bien, nos queda un poquísimo tiempo realmente, quizás para una o dos preguntas del público para nuestras ponentes. Y ponentes que de repente alguna duda que tuvieran. De otro modo, yo quisiera primero dar la oportunidad al público, y si no, yo tengo ahí algunas preguntas que me han parecido interesantes. Bien, mientras se van animando, quizás yo les voy a hacer primero una pregunta general a los cuatro grupos, y es hemos visto diferentes insights para cada una de las propuestas, pero si tuvieran que mencionar, y esta es una pregunta para los cuatro, ¿no? Si tuvieran que mencionar cuál es el insight más importante que sacaron después de la investigación, ¿cuál sería? ¿No? Porque lo interesante de un proyecto de investigación es que tiene el poder de muchas veces
desmitificar algunas cosas o derrumbar algunas preconcepciones que podamos tener. ¿Ha pasado esto en sus investigaciones y cuál sería ese insight que a ustedes les sorprendió al final del proyecto? ¿Qué les parece si empezamos en el orden en que hemos expuesto? Greta y Mirza quizá podrían compartir primero cuál sería este insight que les ha llamado la atención, que les ha parecido lo más curioso o notorio. De hecho, hubo una variable que, o sea, no habíamos considerado en nuestra investigación. Si bien habíamos puesto, por ejemplo, el tema de personal, como dentro del marketing mix, nosotros, luego de poder hacer las entrevistas con los alumnos para conocer más cómo estaban viendo la fidelización, pudimos ver que el tema de la relación que ellos habían formado con el mismo profesor era, creo que, lo más predominante en tema de la fidelización, ya que está muy arraigado con el servicio, ¿no? Como servicio también, ellos es como una representación de, digamos, de la academia de baile, digamos, el tema de la confianza que puedan formar con él, el vínculo, la preocupación o los consejos que le pueden dar, creo que ha sido lo que más ha aportado en su fidelización. Genial, genial, interesante, ¿no? Como a veces uno puede tener grandes ideas acerca de los productos, pero quien lo materializa es la persona que está ahí dando el servicio y acá se ve con mucha claridad la importancia, ¿no? Genial, Greta. Vamos entonces con el siguiente grupo, Cristina y Nadia. Sí, creo que algo súper valioso que nosotros pudimos encontrar en nuestra tesis fue que mientras hacíamos la tesis, paralelamente como empezaba la pandemia, muchos gremios de turismo, por ejemplo, PromPerú, hacían muchas charlas sobre transformación digital y nosotras estuvimos en alguna un poco cogiendo variables y viendo para dónde movíamos nuestro tema. Y se confundía mucho la transformación digital con el uso de herramientas digitales. Entonces, cuando enseñaban transformación digital, realmente enseñaban las herramientas digitales. Y la verdad que en nuestra tesis nosotros nos dimos cuenta que habían hoteles que usaban muchas herramientas digitales, pero no por eso tenían mejores desempeños que empresas que usaban menos herramientas digitales, pero con enfoques un poco más estratégicos. Entonces, creo que eso fue tal vez lo más valioso que cogimos de la tesis, era que no importaba los recursos que tú le metías a la capacitación del personal en herramientas digitales, si es que no había una estrategia de transformación detrás de las herramientas digitales que puedan, pues, hacerlas eficientes, ¿no? Genial, excelente. Sí, yo anoté eso como una de las cosas que más me llamó la atención, efectivamente, ¿no? La diferencia entre las acciones desarticuladas y la idea de la estrategia como algo, un todo, por lo menos pensado, con cierta previsión, ¿no? Excelente, muchas gracias. Sobre todo por los recursos que se usaban en las capacitaciones para las herramientas, ¿no? O sea, comprar softwares, capacitar al personal y cosas así, finalmente no tenían repercusiones importantes si es que no tenían estrategias. Excelente, gracias. Vamos con Rosangélica y Luisa. Ya, bueno, en nuestra investigación ha sido un constante aprendizaje, la verdad, y lo sigue siendo, pero creo que el principal insight que puedo rescatar es que nosotros partimos de que todos pueden estar sesgados, pero le damos mayor prioridad a los sesgos del cliente. Pero luego nos recuerda mucho a las 5 fuerzas de Porter y nos hemos dado cuenta de que estos sesgos también dependen del poder que tenga el cliente en el producto bancario que elija, y el poder también, en vez del proveedor, acá sería del asesor, ¿no? Si es un producto bancario en el cual el asesor puede hacer su recomendación y no es un producto súper fácil como dame un tipo de cambio, que es una decisión, ves tu pantalla y se lo das. En cambio hay otros productos más elaborados, sofisticados, que sí ameritan una recomendación. Y por otro lado, hay clientes que ya tienen en su cabeza qué es lo que necesitan, qué nivel de riesgo quieren tomar, y no importa qué es lo que le diga el asesor, ellos ya tienen en su cabeza qué es lo que van a hacer, entonces ahí no hay mayor poder de convencimiento, ¿no? Entonces el asesor tiene que responder a lo que quiere el cliente. Ese es el principal insight que hemos descubierto. Genial, un matiz más claro sobre cómo aterriza el tema de los sesgos en este setting particular, ¿no? Tan particular como tú lo señalas, ¿no? No, es un producto muy complejo, efectivamente. Muchas gracias. Vamos con Elart y Diego. ¿Cuál sería este insight para ustedes?
¿Qué tal? Bueno, nosotros creo que nos hemos enfocado, o sea, hemos encontrado en el insight un insight que es básicamente el tema de, de las plataformas virtuales y justamente o sea, la aplicación de estas mejores aplicaciones para, por ejemplo, de las cartas o también de los aplicativos de pedidos como Rappi y demás, ¿no? Si bien vemos que muchas personas no tenían muchos problemas al momento de pedir y que todos se sentían conformes con ello, al final el tiempo de demora, creo yo, consideramos en el grupo, de que era lo que más hacía de que no se sintieran tan satisfechos, ¿no? Por eso al final, ahora en la actualidad se han abierto muchas dark kitchen y básicamente se usa, incrementó mucho de lo que viene siendo los aplicativos de Glovo, Rappi y demás. De acuerdo, ¿no? La importancia del tiempo en este caso, ¿no? Sí. Muy bien, ha salido con mucha fuerza. Bueno, hay una pregunta rapidita, a ver si podemos responderla por acá. Luisa y Rosangélica, 2 minutos, por favor, para no pasarnos mucho en el tiempo que tenemos. ¿Tienen información de cómo convencer a los asesores que están cometiendo sesgos? Entiendo que eso puede ser lo más difícil. Y felicitaciones a todos. Sí, claro. Hola, Daniela, muchas gracias por tu pregunta. En realidad, lo que hacíamos, por ejemplo, en el banco, era cuando queríamos dar capacitaciones a diferentes colaboradores, les hacíamos como que pequeños ejercicios chiquitos en los cuales se demostraba que las personas al tomar una decisión incurrían bastantes veces en sesgos. Por ejemplo, uno que me acuerdo un montón es que se hacía como un arbolito y se le preguntaba cuánto crees que mide este árbol, ¿ya? Y se le decía un número aproximado y las personas tenían que decir un número más o menos por ahí. Pero el tema es que este tipo de ejercicio se hacía en 2 diferentes salones y el número era completamente distinto. Y es por eso que, por ejemplo, se decía de que incurrían en un sesgo de anchoring, en el sentido de que las personas se quedaban con el número dado y no iban como que su mente simplemente rondaba alrededor de ese número. Entre este tipo de ejercicios también son muy variados, y es justo parte de esos ejercicios con los cuales Kahneman probó la existencia de sesgos conductuales. Y eso fue lo que le dio en realidad su Nobel de Economía en 1960 y tantos, creo. Y es que en realidad las personas no somos tan racionales como lo creemos y sí es bastante fácil de replicar esos ejercicios en la vida real ahora. Excelente. Oye, estamos en días en que justamente se están anunciando los premios Nobel y creo que son días en los que todos apreciamos la importancia y el valor de la investigación. Muchísimas gracias a los ponentes. Muchas felicitaciones por el esfuerzo que le han puesto a estos proyectos. A mí me consta, porque también enseño sobre estos temas, de que es difícil, de que cuesta, de que es duro, pero que una vez cuando se termina, uno mira hacia atrás con muchísimo orgullo. Y creo que ahora estas exposiciones han podido poner en valor eso. Hemos agotado el tiempo que nos han dado, teníamos 1 hora para estas exposiciones. Muchas gracias a los que están presentes, muchas gracias a los ponentes, felicitaciones a todos, y será hasta otra oportunidad. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.